Mi nombre es Omar Santamarina, tengo 46 años, soy director técnico de la AFAB, la Federación Argentina de Box, y bueno, acá estamos en Boxeo Barrial, proyecto social para el barrio de Claypole. Bueno, el proyecto consiste en darle a los chicos la oportunidad de poder entrenar boxeo sin tener que pagar un centavo y bueno, sacarlos un poco del ocio de la calle y evitar la esquina maliciosa, digamos. Lo que tenemos son bolsas de boxeo, silo tierra, pera, elementos propios de la práctica, digamos, y también tenemos elementos de gimnasia funcional, digamos, escaleras, mini bosu, pelotas medicinales de peso, tenemos una barra, discos, mancuernas. Son todos elementos que yo fui comprando con mi bolsillo, digamos, nadie nos regaló nada acá, todo con plata mía en el bolsillo, bueno, que no es un gasto, sino que para mí es una inversión. Yo hice una parte del curso de técnico de la FAB, hice unos cursos de entrenamiento funcional. El año pasado hice uno en Villa Ballester y este año hice uno en La Plata, para que la parte física, digamos, tenga un fundamento teórico y práctico y, bueno, los chicos entrenen bien. Acá nadie me da un centavo ni me ofrece nada. Incluso me ofrecieron de algún partido político, me ofrecieron, mira, hay tanta guita, digo, no, yo no quiero plantar una bandera acá, porque mañana me dan 20 mil pesos, me ofrecieron, te compras bolsa, sí, después tengo que plantar una bandera. Entonces el logro no va a ser mío, sino de esa bandera. Bueno, este proyecto en realidad no es idea mía, sino que fue una idea de mi viejo, que él era boxeador amateur y falleció hace 40 años más o menos, y su idea era que en su casa, en su barrio, los chicos pudieran entrenar sin costo alguno. Bueno, falleció, no lo pudo concretar, y hoy, digamos, 43 años después, yo lo puedo concretar, y bueno, eso es lo importante, que los chicos del barrio tengan donde expresarse físicamente e intelectualmente. A mí lo que se me ocurrió hacer es una pequeña biblioteca, que allá atrás la pueden ver, hay más libros, porque de todos estos chicos que vienen a entrenar, quizá muchos no quieran ser profesionales de boxeo y muchos ni siquiera quieran competir. Pero bueno, no es la competencia el fin principal de esta escuela, ¿no? Pero bueno, algunos sí quieren competir, entonces los que quieren competir tienen su lugar. Y los que no, bueno, a mí lo que me interesaría es que se interesen por otros temas deportivos y marciales, no solamente boxeo. Entonces la propuesta mía fue que vengan media hora antes de clase, los días de clase, que son dos veces por semana, para que se puedan instruir, leer y no estén dando vueltas en la calle, digamos, al cohete. Me llamo Gianfranco, tengo 16 años. No, es y a un amigo también. Vivo acá a media cuadra, pero antes venía se montaron a entrar. Es un gran maestro también. Y yo hice dos peleas también. Una acá en Claypole y una en La Plata. La canción empezó. Me llamo Matías de Repañagua, tengo 19 y llegué un día gracias a un amigo que me sacó de Tasquín. Estaba re borracho y bueno, me trajo a Trinidad acá. Hace 7 meses y ya no toco la alcohol, así que gracias al boxeo me cambió mucho. Es un gran maestro, sabe muchas cosas y gracias a él. Por lo menos tuve mi primera pelea gracias a él, así que estoy muy contento. Me llamo Cristian Causic, tengo 41 años, lo compré la semana pasada, los 41. Bueno, lo conozco a Omar hace mucho tiempo, ya sé, más o menos como 20 años. Un poco por la música, ¿no? Del plano del deporte.
Siempre me gustó ese deporte y como es una causa la de dar clases gratis, casi para ayudar a los chicos del barrio, para que no estén en la esquina, no solamente eso, sino para que den difundir un poco el deporte, que es algo que templa el espíritu ese día. Y de repente el boxeo es el deporte más noble que hay, en el sentido de que es un deporte realmente donde una persona se mide a sí mismo y compite con otro y a su vez aprende a defenderse en un ámbito que es sano. No hay rencores, sino que queda... Es un ejercicio físico, aunque mucha gente crea que por ahí de repente es algo medio salvaje, que es agresivo. En realidad no, es una disciplina de deporte súper noble, hace bien, si es gratis y para los chicos es mejor. Para mí la meta máxima es que los chicos tengan contención, digamos. Entonces, como yo de boxeo acá, estaría bueno que mañana, a futuro, como dicen ustedes, acá a dos cuadras una chica que dé dibujo, ponga dos días por semana dibujo gratis para los chicos. O sea, acá a dos cuadras una chica que enseña danzas folclóricas, que dé clases de danza folclórica gratis para los chicos dos veces por semana, una vez. Que los adultos, digamos, dediquen un poco de tiempo a los chicos sin miras comerciales, digamos. Más que nada. Porque si no tengo tiempo, vivo corriendo. Yo también vivo corriendo, trabajo de noche, tengo mi nene que va al colegio. Tengo que hacer comida también, como todo, lavar la ropa y todo. Sin embargo, dos veces por semana me hago el tiempo para que vengan los chicos del barrio y tengan una distracción.